Hola, ¿qué tal amigos de Primera Plana? Los saluda Jaime Núñez a nombre de Paola Rojas. Este día tenemos mucha información. Resumen informativo. Jalisco activó el código rojo luego de registrar la mañana de este viernes 29 bloqueos en 19 municipios. Esto derivó en enfrentamientos que dejaron un saldo preliminar de 7 personas muertas. Sobresale que un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana fue impactado por balas de un comando armado. Los hechos se registraron en el municipio de Autlán. En la refriega perdieron la vida 3 militares. En rueda de prensa, el gobernador de la entidad, Aristóteles Sandoval, señaló que se contabilizan 7 muertos, 11 sucursales bancarias y una caja popular quemadas, además de 16 gasolineras dañadas, 4 enfrentamientos armados y 15 detenciones. Este balance se realizó la tarde del mismo viernes. En ese mismo sentido, el presidente Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta oficial de Twitter, lamentó el fallecimiento de los militares en Jalisco, enfatizando que fue en el cumplimiento de su deber. También se sumaron con un mensaje a través de sus cuentas oficiales el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la procuradora general de la República, Arely Gómez, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. En ese mismo sentido, se tuvieron reportes que los ataques coordinados se extendieron a algunas carreteras y caminos de Colima y Guanajuato. Un tráiler que transportaba varilla embistió a 10 automóviles en la carretera México-Toluca a la altura de la colonia La Venta, en el kilómetro 27. El vehículo de carga aparentemente se quedó sin frenos y llevaba dirección hacia el Distrito Federal. Se dio a conocer que el chofer fue detenido. Dentro de la celebración del Día del Trabajo, miles de personas marcharon y realizaron un mitin en el Zócalo capitalino. Se contabilizaron unas 10.000 personas, las cuales se reunieron en la plancha del Zócalo. En Michoacán, a consecuencia de los hechos suscitados en Jalisco, el gobernador de la entidad, Salvador Jara, señaló que el grupo de coordinación está atento, además de anunciar que se blindarían los límites de la entidad con el vecino estado de Jalisco. La Procuraduría General de Justicia de la entidad dio a conocer que inició una averiguación previa con relación a los hechos ocurridos anoche en el Hospital Regional de Uruapan, en los que personas armadas liberaron al interno Marco Antonio Mora Ávila, el cual se encuentra sujeto a proceso por delitos contra la salud. Los hechos sucedieron en el Hospital Regional, ya que el reo sería atendido por un cuadro de apendicitis. En los mercados este día, por el feriado del 1 de mayo, no hubo actividad financiera en el país. Mientras tanto, en Nueva York, el índice industrial Dow Jones cerró la jornada con una ganancia del 0.95%. El tecnológico Nasdaq gana el 1.23%. En el mercado cambiario, el dólar en el aeropuerto se compra en promedio en 15 pesos con 2 centavos y se vende en 15 pesos con 15 centavos. En las finanzas, mediante un comunicado a la Corte de Bancarrotas de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, se dio a conocer que AT&T concluyó la adquisición de Nextel México, subsidiaria de NII Holdings, luego de haber obtenido los permisos de las autoridades correspondientes para realizar la transacción. La vuelta al mundo. En el mundo, la fiscal general de Baltimore anunció cargos penales contra los 6 agentes suspendidos que participaron en la detención y muerte de Freddie Gray, un hombre afroamericano de 25 años que sufrió graves lesiones en la médula espinal cuando estaba en manos de la policía. Amigos de Primera Plana, aquí con la información, a nombre de Paola Rojas, se despide Jaime Núñez.